Les quiero hoy hablar de un monumento que ha generado mucha conversación y que fue construido por un hombre enamorado y no correspondido. Comencemos. Hay algunos hombres que les regalan flores a sus novias. Otros les regalan bombones. Los más afortunados pueden incluso regalarles joyas. Pero no creo que en este mundo haya muchos hombres que le regalen castillos a su Dulcinea. Pues bien, este es el caso de un pequeño señor de baja estatura, Eduard Liskelnin, que le construyó a su Dulcinea un castillo. Eduard nació en 1887 en Letonia, una de las tres repúblicas bálticas que a la sazón formaba parte del Imperio Ruso. De su abuelo aprendió el oficio de albañil y a los 26 años se enamoró de una chica de tan solo 16, Agnes Skuf. Como era correspondido, se fijó la fecha de la boda, pero la víspera Agnes le dijo que no se quería casar con él. La excusa fue que era muy viejo para ella. Eduard tomó el asunto muy a pecho y tal fue su dolor que decidió poner océano de por medio. Desde Alemania tomó un barco que lo llevó a los Estados Unidos. Trabajó en ese país y también en Canadá. Trabajó como minero, talador de bosques, ranchero. Cualquier cosa era buena para ganarse la vida. Así estaban las cosas hasta que enfermó de tuberculosis. Y como en aquella época no había cura para esta enfermedad, hizo lo que decían los médicos tenían que hacer los tuberculosos: ir a vivir a un clima templado y soleado, por lo que decidió mudarse para el sur de la Florida, el estado del sol. En la ciudad de Florida City compró un acre de terreno en 1926 por tan solo $12 y comenzó a construir en la roca Carolina del sustrato de esta zona de la Florida muebles megalíticos. En 1933 tuvo la posibilidad de comprarse un terreno mayor a 16 kilómetros de allí, en Hampstead. Durante 3 años se ocupó de trasladar a su nueva propiedad lo que ya había terminado, utilizando solo la ayuda de un amigo al que le pagaba $2 al día y su viejo tractor. El detalle sorprendente de todo esto es que Eduard medía tan solo 1,50 m y pesaba 45 kilogramos. Es decir, era un pedacito de hombre, sin contar con su cruel enfermedad. Nunca nadie lo vio cargar ni descargar sus enormes moles de piedra carolina. Una vez instalado en su propiedad de Homestead, comenzó la construcción de algo aún mayor, un castillo de coral que dedicó a Agnes, a quien llamó Mi Dulce 16, en alusión a la edad de la chica, con la esperanza de que allá en Letonia, cuando ella supiera que en el sur de la Florida le esperaba un castillo, corriera al lado de su despechado antiguo novio. Nunca nadie vio construir a Eduard, y si tomamos en consideración su pequeño tamaño, las descomunales medidas de las piezas que sacó de la tierra, movió e instaló en el lugar, y su enorme peso, solo se puede pensar que alguna fuerza oculta lo ayudó a hacerlo. Al ser humano le gustan las conspiraciones y las especulaciones. El hecho es que,
Y recordemos que este hombre solo pesaba 45 kilogramos. A pesar de ello, logró retirar de tierra unas 1.100 toneladas de roca de coral. El megalito de mayor peso llega a las 30 toneladas, por lo que se nos dificulta entender cómo lo logró. Los niños que venían a espiarlo algunas noches para ver cómo trabajaba, decían que veían cómo las piedras flotaban en el aire y de esta forma lograba colocarlas en los lugares que había previamente escogido. De hecho, los únicos materiales con los que trabajaba y que quedaron en las fotos era un trípode de madera con troncos de unos 20 centímetros de ancho. Estos trípodes tenían una polea que permitían subir y bajar las piedras. Sin embargo, en todas las fotos encontramos un misterio. Encima del trípode había una caja enorme que nadie sabe qué utilidad tenía. Otros objetos sorprendentes era un gran juego giratorio de piedra que giraba sobre su eje central para que los niños pudieran venir a divertirse. Con el paso del tiempo, este juego giratorio ha dejado de girar y los nuevos encargados del lugar no saben cómo repararlo. La puerta principal de entrada de este castillo de coral también giraba sobre un eje vertical de acero que él mismo construyó. Esta puerta de varias toneladas giraba con tan solo un pequeño empujón de los dedos de la mano. Años después de su muerte dejó de funcionar el eje y los encargados del lugar tuvieron mucho trabajo para volverla a poner en funcionamiento debido al enorme peso de la puerta hecha evidentemente de piedra de coral. Cuando su castillo estuvo medio terminado, decidió cobrar la entrada para visitarlo y con ello obtener algún ingreso. Cobraba entre 10 y 25 centavos a los visitantes para que pudieran apreciar lo que había realizado. Él mismo contribuyó al misterio diciendo que conocía el secreto de cómo los egipcios habían construido las pirámides, que él sabía cómo mover las piedras a pesar de su descomunal tamaño y peso, y como si esto fuera poco, y para añadir secretismo al asunto, solo trabajaba de noche a la luz de una linterna. Los que vivimos en tórridas tierras podemos entender la razón por la que trabajaba solo de noche, el inclemente sol. Pero Edward no solo tenía conocimientos de albañilería y de cómo mover estas enormes piedras, sino que también sabía de astronomía. Dentro de su castillo de coral hay un montaje de dos piedras en las que perforó sendos orificios y a través de los cuales se puede localizar la posición de la estrella polar. También existe un calendario solar que es el único construido en el mundo que no solo indica las horas con una precisión de unos 3 minutos, sino que también indica las estaciones, el año y el mes. Como si todo esto fuera poco, Edward también era masón, y amén del número 16, que hace referencia a la edad de Agnes y que es una constante en la obra, otra constante en el castillo son estrellas de 6 puntas, las estrellas de David, que también son un símbolo masónico. Entre los numerosos muebles que creó, existe una mesa que tiene la forma del estado de la Florida, incluyendo el lago Okeechobee. Alrededor de esta mesa hay sillas, siendo la principal de ellas designada al gobernador del estado. Los vecinos y contemporáneos decían que Edward era un hombre extremadamente jovial, amable,
de muy buen carácter y que amaba a los niños. Escribió algunos folletos sobre electricidad, magnetismo e incluso sobre cómo mantener una buena relación marital, él que nunca se casó y nunca tuvo mujer. Un buen día del año 1951 dejó a la puerta de su castillo un cartel que decía rumbo al hospital. Tomó un autobús que lo llevó al Jackson Memorial Hospital de Miami. Allí falleció 3 días más tarde, mientras dormía, a consecuencia de un cáncer del estómago. Tenía 64 años. Nunca apareció la caja que siempre tenía sobre el trípode que le ayudaba en sus construcciones. Desapareció. Detrás quedó el castillo de coral que había construido para su dulce 16, Añez, la letona. Si mi misión le gustó, como siempre le pediré que por favor se suscriba, como siempre haga clic en la campanita y no deje por favor de comentárselo a todos sus amigos. Muchas gracias.